Good evening, everyone. Happy Friday. How are you? Hi, Emilio. Hi, Maria. Hi, Moises. Hi, Hi, Rosemary. teacher. How Hi, are you? teacher. I'm fine. Good. Hi, America. Hi, Edwin. ¿Qué tal de la lluvia, jóvenes? Ah, estuvo bueno por un momento muy fuerte, Yeah, muy intenso. it was intense, exactly. For like an hour, como por una hora. Sí, I'm Terrible. very happy, happy. You like the rain, Moises. The vacation, yeah. Oh, no, you still, no way, you still miss Monday. Todavía te falta un pero casi, Casi, Moises. casi. You going to work in Monday morning, Moises? Are you going to work on Monday morning? Do you have Monday. to work on Monday morning? No. Oh, no. No, Dios. Trabajo. 9 a.m. Es sleep tonight. Until 9 a.m. I have to wake up at 6 a.m. because I have no vacation. But anyways. Okay, so listen, we're gonna do an exercise in the student manual. Give me one moment. Let me know when you're seeing the student manual, please. Cuando ya lo vean. Yo lo veo. Thank you. All right. So we have like a summary, como un chart, right? En la tablita. We have on, in, and at. I'm gonna need three volunteers, one person for each box. Voy a ocupar tres voluntarios. Una, cada persona lee una de las cajitas que están ahí. Okay, Emilio nos ayuda leyendo on y los ejemplos, por favor. Moisés, no sé si me puede ayudar leyendo in con los ejemplos, por favor. Y tal vez América me Okay. ayuda leyendo at con sus ejemplos, por favor. Okay, teacher. Thank you. Let's see, Emilio. Okay. On Fourth Avenue, on the corner, on the street. Okay, Okay. thank you. In El Salvador, in San Salvador, in the park, in the new bar, in the Ne new neighborhood. neighborhood. Neighbor. Neighborhood. 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 Esa es la colonia, la vecindario, la residencial. Neighborhood. En América, please. At the meeting room, at work, at the bank. Very good. Thank you. Okay. Esos son unos ejemplos de cómo podemos utilizar estas prepositions of place. Por ejemplo, si tenemos on. Okay, Mateo. Si tenemos on, por ejemplo, si vamos a mencionar en la avenida o en la calle tal, en la calle San Francisco, en la calle tal, right? En la segunda calle poniente, etcétera. En la esquina de, para ese tipo de en, la preposición que vamos a ocupar es esta. On Fourth Avenue, on the corner, on the street. Okay. Para Teacher, referirnos a calles y avenidas, dígame. in the first example, on Fourth Avenue es como en español la cuarta avenida. Sí, exactamente Okay. eso. Yes. Entonces, para hablar de calles, avenidas, direcciones así, on. Okay. Ahora bien, si quiero hablar de en un país, en cualquier país, en una ciudad grande o un espacio grande como el parque, en la colonia, la residencial, el vecindario, ahí ocupamos in, ¿okay? Nótese que las ocupamos un poquito diferente, ya no nos basamos en, dentro de, encima de, no. Aquí ya no se ocupan en ese sentido, ¿okay? Son bien específicas, on, para calles, avenidas, todo lo relacionado a carretera, ¿no? In para ciudades, países, lugares grandes como el parque, el vecindario de la colonia. Y luego at para lugares más pequeños específicos, por ejemplo, en la sala de reunión, en el trabajo, en el banco. ¿Okay? Entonces aquí ocupamos at. Teacher, Dígame. sorry, pero parece que esta oración de abajo está mala porque dice
Yo trabajo en el banco de la, o sea, SIS. ¿Por qué va SIS? Porque es el verbo cero estar. Yo trabajo en el banco que está. Que está en la, ajá, en la primera, en la cuarta avenida. Sí. Okay. Yes. Ok. Entonces, resumiendo, dice Enrique, voy en tráfico. Está bien, Enrique. Nos avisa cuando llegue. Mateo también está por la tormenta. Ok, Mateo, nos avisa si se arregla el problema. All right. So, we were mentioning. ¿Quién más está escribiendo? Okay. A ver. Ok. So, entonces, on para calles, carreteras, avenidas, in países, ciudades, espacios abiertos amplios, at para locaciones más específicas. Ok. Acá tenemos los ejemplos, entonces, ¿cuál ocuparíamos? I work in the bank that is. ¿Qué preposición usaríamos ahí? On first. Yes. On First Avenue, exactly. On Number first two. avenue en barrios. Barrios. Barrio es como barrio. No, ese es el nombre de Es la calle, calle Barrios. Barrios Street. ah, bueno. Yes. Number two. Their factory is located. En la libertad. Yes. In. Yes, exactly. In La Libertad, ciudades. Number three. We see you. A training A training room or or at the cafeteria. exactly at the training room or at the cafeteria, right? Number four, Anna works in the company that is in town, es en el pueblo. In town. Town, el pueblo. In town, correct. Number five, my relatives, mis familiares. My relatives go to the mall that is. On Roswell Street. Exactly, on Roosevelt Street. Number six. Tell him that we are. De hecho, estoy hasta contestada aquí, that we are at the meeting room with everybody. Ya la pusieron aquí en la preposición. At. Error de dedo. Pero sí, esa es la orden correcta. At the meeting room with everybody. Okay. So listen, before we do this, esa es la segunda actividad que vamos a hacer esta noche, en la que ustedes van a crear un mapa. Dice, create your own map with your workplace on it and the places, buildings, and others that surround it. You're gonna show it and explain your map to other partners. Okay. Tenemos dos actividades en grupo para esta noche. La primera es la conversación que vamos a hacer a continuación y la segunda va a ser esta, que va a requerir quizás un poco más de tiempo. Okay. Para las preposiciones. Pero ahorita vamos a pasarnos a la PPT. Les voy a compartir acá. Si se recuerdan, anoche estábamos viendo un tema extra. Era súper cortita la estructura que veíamos en la conversación. Era there is y there are para decir hay. Como ahí hay, o aquí hay, right? There is. There is para todo lo singular, there are para todos los plurales, ¿verdad? For example, there is a private school in front of my house. Hay bueno, colegio. Escuela privada, private school, pero para nosotros es colegio. There is a private school in front of my house. Hay un colegio enfrente de mi casa. There is a public school. Well, it's a public kindergarten. There is a public kindergarten three houses after my house. Y hay un kinder público tres casas de mi casa, right? Three houses from my house. Okay? En ese escenario. Entonces, lo que quiero que hagan a continuación, que nos quedamos acá, vamos a leer una vez más esta conversación. Ocupo dos voluntarios para refrescar la memoria. Please. Una persona para Jack y otra para Mrs. Day. Emilio nos ayuda leyendo Jack, por favor. ¿Y quién va a leer Mrs. Day? Wilmer, please. Iniciamos.
Okay, excuse me. I'm your new neighbor, Jack. I just moved in. Oh, yes. I am looking for a grocery store. Are there any around here? Yes, there are some on Pin Street. Oh, good. And is there a laundromat near here? Laundromat. Who is laundromat? Laundromat es una lavandería. Laundromat. Ah, okay. Near here. Well, I think there's on across from the shopping center. Thank you. By the way, there's a barber shop in the shopping center too. A barber shop? English. All right. So, taking that conversation as an example, and the prepositions, tomando esa conversación como ejemplo, como base, y con las preposiciones que ya vimos, in, on, at, behind, in front of, next to, in the cor on the corner of, right, above, below, vamos a hacer la siguiente actividad. We're going to work with a partner and create a conversation like the previous one. Requisitos que ocupen preposiciones tantas como puedan y que ocupen there is y there are. Y con lo mismo van a usar la versión de pregunta, ¿verdad? Is there, are there, okay? Are there any stores around here, okay? Is there a laundromat near here, right? Is there a Dollar City around here? Is there a hospital? Are there public schools in your neighborhood, etcétera, right? La idea, el escenario, es que ustedes van a estar en la sala. Uno de ustedes va a ser una persona que recién se ha mudado. Que es el nuevo vecino, es que todos espiamos cuando se está mudando. Right? Uno de ustedes es el nuevo vecino y el otro, pues, es el que ya está antiguo de vivir ahí. Se van a presentar, van a hablar de dónde viene y cuánto tiempo ha estado aquí la otra persona. Y entonces empiezan allá con la conversación y preguntando por cosas que hay y que no hay en el vecindario. Asegúrense de hacer comentarios. ¿Sí? Por ejemplo, ¿is there a supermarket around here or near here? Oh, yes, actually, there is a supermarket two blocks away from this street. It's a Super Selectos. It's really cool because it's close. But the bad part is that that Super Selectos is very small. So it's always full of people. ¿Okay? Comentarios así. ¿Hay algún super acá cerca? Sí, a 2 cuadras hay uno. El chivo porque está cerca. Pero siempre está lleno porque es bien chiquito. Right? Ese tipo de cosas, no solo, is there a supermarket? Yes, there is one 2 blocks away. Ah, okay. Is there a gym? Yes, there is one. Okay, no, no es una pregunta-respuesta. Vayan platicando, okay? Esa es la idea, tanto como puedan. El requisito es que ya no tienen que hacer conversaciones chiquitas. Recuerden que ustedes, clase número 18 de 20 ya, okay? Así que pongan en práctica y saquen la entonación, la conversación. Siéntanse cómodos, right? Que de eso se trata. Voy a abrir la sala a continuación. Van a tener 15 minutos a partir de las 20. Ojo, si alguien está solo en la sala, no se salga. Yo voy a asignar a otra persona con ustedes o los muevo a ustedes, pero no se salgan de la sala, ¿ok? A menos que yo los reasigne. Las salas están abiertas a partir de este momento. Pueden empezar a ingresar. Dependiendo cómo queden, yo los voy a reasignar. Y a las 20 pueden empiezan los 15 minutos.
Good. Okay, we're all back to the main session. How are we doing with the activity? ¿Cómo van con la conversación? Good. Did you finish? Teacher, todavía Todavía nos falta nos las falta. últimas Todavía nos oraciones. falta, teacher. Okay. Quería Okay, then. pedir unos minutos porque, o sea, yo no había escuchado lo que se iba a hacer y Okay. pensé que estábamos coordinando eso. All right, then. Les voy a dar 10 minutos más, okay? Voy a abrir las salas ahorita, pueden ingresar. Les voy a dar 15 minutos para que terminen, para que puedan hacer. Recuerden que es una conversación mediana a larga, ocupando todas las partes que ya vimos, ¿right? Tienen 15 minutos, pueden ingresar a las salas ahora.
Ay, América, ¿qué le pasó? América. Hola, no, no sé, me salí de la sala, no sé por qué, teacher. Ah, caray. Ay, Usted qué. estaba con Javier, ¿verdad? En la sala 5.
Okay, now that we're back, we're going to begin listening to your conversation. Antes de las conversaciones, te voy a pasar asistencia. Así que please be ready to say present. Okay? Le voy a pasar asistencia ahorita, solo que cargue la lista de nuevo un minuto. Estamos en viernes 28 y iniciamos con América Lizeth Campos. Present. Thank you. Ángel Alexander Rivas. Present. Thank you. Carlos Armando Carpio. Presente. Thank you. Claudia Vanessa Escobar. Edwin Alfredo Minco. Enrique Emanuel Rosales. Present. Thank you. Israel Emilio Leiva. Present, Miss. Thank you. Javier Adonai Garay. Leslie Lisbeth Castro. María del Carmen Recinos. Present. Thank you. Mateo de Jesús Torres. Moisés Elías Torres. Present. Thank you. Natalie Alexandra Leiva. Oscar Ernesto Rodríguez. Rosemary Flamenco. Vanessa Guadalupe Carranza. Wilfredo Renderos León. William Eduardo Enríquez. Y Wilmer Alexander Mendoza. Present. Thank you. All right, so let's go back to your conversations. Vamos a empezar a escuchar a las salas. Vamos a iniciar con la conversación de sala 1. Acá tenemos a Carlos Carpio y Wilmer Alexander. Los escuchamos. Hello. I am your new neighbor. My name is Carlos. Hello, Carlos. Nice to meet you. My name is Wilmer. I like to call me Quill, and I live 2 blocks north of the park. Nice to meet you too, Will. I lie next to the park. Is there a supermarket near your house? Yes, the supermarket is in front of the school. I do the shopping on Tuesday. That day is usually empty. Do you have children? Yes, I have two children. One studying kindergarten five, and the other is secondary school. They study at the local school. My wife takes them and picks them from school every day. Good. I am going to cut my hair. Nice to meet you. See you soon. Very good. See you soon. Very good job, Carlos, Wilmer. Very good conversation. First of all, feliz primero que todo. Felicitarlo porque fue una conversación mediana. ¿Sí? No fue una conversación chiquitita, fue mediana. Fue bien fluida, a pesar de que estaban leyendo, pero fluía, no era como que se escuchaba que voy leyendo, right? No, fue natural. Muy buen trabajo con intonation, la entonación que suene a conversation, right? And then also you were using different prepositions e incluso incorporaron vocabulario nuevo de supermarket, empty, right? Very good job, Carlos, Wilmer. Ok, vamos a escuchar a continuación a la sala número 2 y acá tenemos a, bueno, la sala 3, tenemos a Alexander Rivas y a Moisés Torres. Los escuchamos. Ok, Miss, nosotros utilizamos el ejemplo, solo le cambiamos los lugares. All right, está bien. Ok, vamos a iniciar. Ready, Alexander. Alexander, excuse me, I am your new neighbor. I just moved in. Oh, yes. I am looking for a supermarket. Are there any around here? Yes, there are some in Santa Tecla, in Sonia, Holanda.
And select us par San Martín. Oh, good. And is there a Pollo Campero near here? Yes, I'm from in the Despensa family this on. Thank you. All right, very good, Alex. Moises. Le falta una, le Ah, falta okay. una. Bye bye. By the way, there is on behind of Avenue Principal. Ah, okay, excellent. Bakery? we'll see, finish. Okay. A bakery. Bakery? Very good, yeah, very good. Hey, es importante saber dónde está la panadería en la colonia. Right, very good job. Felicitarlos, Alex. Veo que es, hoy sí está participando porque hoy sí puede, así que está muy bien felicitarlo porque cuando tiene la chance lo hace, Alex. Muy buen trabajo, Moisés también. Esa conversación fue bien fluida, ocuparon el vocabulario y las prepositions la utilizaron correctamente, así que muy buen Gracias, trabajo teacher. hasta la 3. All right. Continuando entonces, vamos a escuchar a la conversación de la sala 4. Y acá tenemos a Emilio Leiva y María del Carmen. Los escuchamos. Emilio, María. Okay. Emilio, ¿qué? Hello, how are you? A pleasure to meet you. My name is Emilio. Nice to meet you, Emilio. My name is Maria. Welcome to the Tikal neighborhood. Thank you very much. Where did you do live before, Maria? I live in San Miguel, but for work reason, I come to live in San Salvador. I love this place. I hope to have good neighbor like you. Of course, I hope you feel comfortable in the neighborhood, which is a very welcoming because it has many services such as a park, swimming pool, gym, and exercise track. Great, thank you very much for that information. Do you know if there are supermarket nearby? Yes, 1 kilometer short and then turn right 2 blocks. Very good, thank you. And you can know if there are beautiful salon. Of course, on the same street as the supermarket, on block quarter, or there is a salon that has a sign above the windows that says beauty right in that place. Excellent, Emilio. Thank you for your information. Well done, another day. Whenever you want, Maria, happy night. Finish me. All right, very good. Esta conversación fue bastante larga, de mediana a bastante larga. Felicitarlos porque estuvo bien organizada la estructura gramatical, usaron el tiempo correcto, tal cual, las prepositions estaban en su lugar, fue bien fluida la conversación. Vuelvo y repito, es obvio que la habíamos escrito, pero no sonaba que estaba leyendo robóticamente, right? Sonaba fluida, sonaba con entonación. So very good job, me encanta ver que van progresando todos, muy buen trabajo. Vamos a ver, a escuchar, perdón, a continuación en la sala 5 y acá tenemos a la conversación de América Campos y Javier Adonó. Los escuchamos. Hello, Javier. How are you? Javier? Sí, es que sigue América. I want to help me, I have to buy something for a dinner and I need to shopping center. Do you know where? Okay, perdón, no me escuchan bien.
Of course, I help you too. You have to take 49th Avenue South until you reach Boulevard Los Héroes, then enter the shopping center. It's next to drugstore in front of the electric stand. Thank you very much for your help. Do you know if there is a bank near the shopping center? Oh, yeah. There's one across the street near cinema. Finish oh, me. Thank you. Okay, that was a short conversation. Esa conversación estuvo corta, pero lo quiero felicitar porque sonó fluida, a pesar de que estaba con problemas de audio, pero sonó bastante fluida, bien natural, y ocuparon las prepositions on point, ¿verdad? Tal cual tienen que ir. Así que muy buen trabajo también, Salas 5 América. Javier, se va notando en cada uno de los que han participado ahorita, uno que se sienten más cómodos, ya no están con aquel miedo de hablar, ¿vale? Que es la parte más importante para poder practicar y hablar una nueva lengua. Así que muy buen trabajo a los que participaron. All right, continuing, siguiendo con us. Give me one moment. Just a minute. Vamos a pasar a la siguiente PPT para esta noche. And we have an exercise in here. Just a moment. Voy a compartir la pantalla ahora. All right. Okay, we have this picture in here. Okay. We have this picture, it's the image of an office, right? Lo que van a hacer ustedes a continuación es que van a escribir dos preguntas. Are there or is there? Okay. Are there or is there? Y se las van a hacer a sus compañeros, las van a ir contestando entre ustedes, okay? Pueden utilizar todo lo que está dentro de la imagen. Decoration, plants, windows, the lights, laptops, computers, laptops, PCs, the normals, desktop lamps, bank, power banks, backpacks, jackets, cualquier cosa, chairs, todo lo que está en la imagen, lo pueden utilizar para preguntar, is there or are there? ¿Sí? Así que escriban solamente dos preguntas, una con is there y otra con are there. Y se les van a ir haciendo entre ustedes y les van a ir contestando la versión completa. Por ejemplo, is there a purple flower in the office? Y ustedes, cualquiera, cuando lo busquen la imagen, no van a ver una flor morada. Entonces la respuesta es, no, miss, there is not a purple flower in the office. Right? Respuesta completa, larga, para acostumbrarme a esa estructura. Okay? O si sí hubiera, yes, miss, there is a purple flower in the office. It's in the corner of the window. Está en la esquina de la ventana. Un ejemplo, si estuviera, right? Entonces, van a hacer dos oraciones. La persona que conteste va a decir, yes, there is, o no, there is not, la oración completa. Y luego va a decir, sí, sí está en la imagen, va a decir a dónde está, utilizando prepositions of place. Okay. Si no está, pues solo la completa y ahí está. Okay. Así que escriban dos preguntas, una con is there y otra con are there. Okay. Les voy a dar 5 minutos, son las 9:05, a las 9:10 podemos empezar a preguntar y contestar entre nosotros. ¿Okay? Tienen 5 minutos, piensen bien qué artículos o qué cosas van a preguntar, is there o are there. ¿Okay? Puede ser de lo que estamos viendo, de la imagen. Sí, de la imagen. Ok. All right. O si no, pueden preguntar por alguna cosa que no esté en la imagen y si no está, pues la persona les va a contestar completo, right? Either or. Okay? Tienen 5 minutos para pensar bien sus dos preguntas. Esta es individual. Todos tienen que hacer escritas y luego se las van a ir haciendo y contestando entre ustedes. Solo preguntas sin respuesta. Solo preguntas. La respuesta la van a dar en vivo cuando sus compañeros se las hagan a ustedes. Sorry, teacher.
Repeat, please. Sí, tienen que escribir dos preguntas, una con is there y otra con are there, usando la imagen Is que there. tienen ahí, ¿verdad? Is it? Okay. Are there y is. Is there. Teacher, disculpe, ¿nos vamos a unir en grupo o las preguntas son individuales? Son individuales, Alex. Pues lo van a escribir Ah. dos, una con is there y otra con are there. Y después, cuando pasan los 5 minutos, vamos a irlas haciendo uno a otro las preguntas. Is there? Okay. Is there, are there. Okay. Pero sería si hay o ellos están. No, no. Is there, are there. Y puede preguntar, por ejemplo, para humanos, is there a woman in the office? Pues no se ve. No, there is not a woman in the office, right? Hay una mujer en la oficina. Ah, ok, o sea, no se lee literal el is. Se ¿Cómo lee. no? Is there a woman in the office? Yes. Oh, no, there is not a woman Ah, in the puede office. ser usado como está una mujer en la oficina o. Es que el Y. verbo to be es cero Por estar, eso, sí. cero Is. estar, por eso. Ok, ya lo entendí. Gracias. Yes. Sure. Dígame. I have example in. Okay, los que ya terminaron, vamos a esperar un Eh, momentito hasta que terminen todos para poder empezar, Emilio, con las preguntas, ¿ok? eh, sí, solo en un ejemplo, pero quiero saber si está bien. Por ejemplo, is there the cook? ¿Qué quiere preguntar Is, ahí? eh, como, como que si ahí está la taza. A cup. Is there a Cup. cup? Acá. Is there a cup? Is there a cup? No es Pero, is there the a. no, pero para decir taza vamos a ocupar la palabra mug, se la voy a poner acá en el chat. Why, teacher? Mug, porque cup es De como copa. taza, no, cup es como taza de medida, una taza de harina, cup of flour, Ah, ya, sí. pero una taza de cerámica es mug. Small. Ah, ok. Mug. Yeah. Is there a Y mug in the office? Si hay, yes, there is one mug in the office. It's mug to a coffee, thing. for example.
No, con solo que diga mod, ya sé, ya es casa. Y desk, por ejemplo, in this desk. Puede ser solo, la pregunta es solo en general, ¿verdad? Porque se Basic. sobreentiende que estamos hablando de la imagen. Is there a mug? Okay, hay una taza. La persona que le conteste va a escanear la imagen y le va a decir si sí hay o si no hay. Y si sí hay, En le va el a decir a caso, dónde está ubicado. are there monitors, por ejemplo, Yes, are there are. monitors Ready o 24/7. Solo ahí, no tiene que preguntar a dónde, porque si hay, le van a la persona que responda, va a decir a dónde. Si no hay, pues se lo va a decir también. Okay. So, la pregunta solo es, ¿hay tal cosa? ¿Hay tales cosas? Solo eso. Ya se sobreentiende, todos estamos en el Podría entendido ser que es de también la una imagen. acción, yo, o sea, si ellos están haciendo algo. No. Bueno, No, yo sí. estamos haciendo prepositions ahorita. Para prepositions of Preposición. place Ah, no ok, vamos solo a si hay quedar un con acciones. objeto. Objeto, persona, cosa, luz, Ah, cualquier ok. cosa. Les voy a dar 2 minutos más para que completen todos y luego iniciamos. Díganme. Some en plural podría ser sums No, o como some ya es así plural. base some. Some ya es plural, sí. Okay, ah, pues ya las tengo. Ok, ya vamos a iniciar en unos minutos. Ok, let's begin. Levantemos la mano todos los que ya tenemos nuestras preguntas. Solo eran dos, así que ya tenemos que tenerlas listas. Ok, vamos levantando la mano y vamos a ir participando en ese debate. Moisés, usted le hace sus dos preguntas para iniciar a Emilio. Okay, Emilio, is there coffee in the office? Yes, is there? There is Oh, yes, there is. coffee in the office. Toda la oración. Coffee. Yes, there is coffee in the office. ¿A dónde está? Sería, where is? In the No. desk, in the desk. The coffee is on. The coffee is on the desk. All On right. desk. On the On desk. desk. Así. On No, the on desk. the desk. Sobre el escritorio. On the Very good. desk. Second Next. question, with that. Okay. ¿Tenés conocimiento de embarque? No, no tengo. Is there a lamp in the office? Repeat, please. Is there a lamp in the office? Alam. Lamp. A lamp. Yes, there is a lamp. Yes, there is a lamp in the office. In the office. Where is it, Emilio? ¿A dónde está? The lamp is. Is on the
The man. I don't remember. Aquí hay una, ¿eh? On the... On the desk. Uh-huh. It's on the desk. Like that. Very yeah. good. Pensé que la lámpara de arriba. Cualquiera, todas son lámparas. Very good. Thank you, okay. Moises. Very good okay. question. Al cerrar la ronda, le hacen las preguntas a usted, ¿ok? Bueno. Emilio, usted le va a hacer sus preguntas a Wilmer Alexander. Is there a mall? Is there a No. mall? Yes. Is there a mall? Yes. Mall. Yes. Mall. Yes, a mall. Yes, there is. Yeah, there is a mall. Okay. Is ¿A dónde mall? Está? The mall is? The mall is on the desk. All right, good. Second question, Emilio. Are there monitors? Yes, there is. Escuche la pregunta. Yes, there are. Yes, ajá, yes, ajá. There are. Perfecto, Wilmer. Yes, there are yes, monitors. They are. They are monitor. No, solo they are. They are on the desk. Exactly. Very good. Thank you, Emilio, for the question. Wilmer, usted le hace sus preguntas a Javier. Okay. Javier, is there a mop? Yes. There is a mop in the office. ¿A dónde está el mop? The mop is? A mop is in the table. On the table. On the table. Oh, sí, sobre la mesa. On the table. Sorry. Next question, Wilmer. The mug is on the table. Are there computers? Are there computers? Yes. There are computers on table. Yay, very good. Yes, there are computers on the table. Very good, Wilmer. Good question. Javier, usted le hace sus preguntas a Carlos. Carlos. Todos hicimos la misma pregunta, ok. Habiendo tantos elementos en la imagen. Is there a jacket in the office? Yes. No. Yes. Abajo. Yes, there is. Yes, there is a jacket in the office. A jacket in the office. The jacket is. The jacket is. ¿Dónde? Office. No, ¿a dónde está? Ajá. On the floor. Sí, on the floor. Door puerta. En el piso. Door. On the floor. On the floor. Floor. F. Floor. Floor. Door. Floor. 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 And the second question, Javier? Second question is, are there some laptops in the office? Are there some laptops in the office, Carlos? Yes, is some laptops, yes. Javier le dijo, are, no puede usar is. Tienen que usar el mismo. Yes, there are. Yes, yes, they are a laptops. Laptops in the office. In the some office. Laptops, algunas laptops, two laptops. The laptops are, Carlos? The laptops are two laptops. No, 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 pero no. Ahorita ya no estamos con el número, solo tienes que decir a dónde. The laptops are y la preposición. They are, the laptops are, sobre la mesa, in the... On the desk. The desk. Very good. Yes. Thank you, Javier, for the questions. Carlos, veamos si hay más que no han participado. Levanten la mano. Teacher, yo no sé a quién le voy a hacer las preguntas, pero me preparé para hacer las dos preguntas. Vale, ok. Antes tiene que contestarlas y después le hace las suyas a Moisés para cerrar la ronda. Ok, Alex. Vaya, no, Carlos, usted le hace sus preguntas a Alex. Are there sitting on the chairs? De nuevo, Carlos. Are there sitting on the
Chives. No, Carlos, eso es de acción. No, no vamos a usar ahorita acción. Vamos a preguntar por objetos, personas o cosas. Así como han Pues hecho ellos sus estaban compañeros. Are sentados, there. no vale. No. O sea, lo que pasa es que no estamos haciendo esa estructura ahorita. Quiero que practiquen there is, there are y preguntas. La otra, yo creo que está buena. ¿Vale? ¿Is there a meeting? No, Tampoco. no, no, no ocupo objetos. Vale, entonces está bien, Carlos, no se preocupe. Alex, Lo hágale tus mío. dos preguntas. Ya lo vamos a repasar, no se preocupe. Alex, hágale tus dos preguntas a Moisés y con eso cerramos. Moisés, Miss, two questions is the following. Okay. Is there a people in the works in the working in the Saturday? Are there people? Is People es plural. Are there? no, 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 no. Is there a people? O sea, están las personas. Sí, pero no es if. If es para singular. Es are there people. Are there people in the work in the Saturday day? Yes, there are the people in the office. Okay. Second question, Ali. Are there play and the working because they have two computing? La pregunta Están es, no, no es para acción, no es para verbo de acción, es para si hay. ¿Hay en la imagen algo o hay en la imagen alguien? Is there a lot? cómo tendría que cambiar el ar? Qué quiere preguntar? Veamos primero. Yo quiero que están ellos jugando o Ah, vaya. trabajando porque veo que tienen dos computadoras. Ah, vaya. Esa estructura no la estamos viendo, Ale. Solo tiene Ay, que ser la sí. más dos rayitas menos. Vamos con, así como hizo la primera. Are there people in the office? Esa es la estructura. Si es Ah, bueno, singular, va a decir is there. bueno, are there, es que como, bueno, no, 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 is there, va. Si solo es una cosa, is there. Is there a play No, play and the no es una working? cosa. No, play es acción, Alex. Tiene que preguntar por una cosa. Por ejemplo, is there a plant? Is there a computer in the office? Ah, bueno. Is there a computer in the There are office? shell. Is there a computer in the office, Moses? Yes, there is a computer in the office. Very good. Where is the Okay. computer, Moses? On the desk. Yes, the computer is on the desk. Good. Vaya, vamos a cerrar con esto la ronda. Y les voy a hacer como un resumen en la pizarra de esta estructura, porque cuando estuvieron haciendo la conversación en la sala, la hicieron súper bonita y todo estuvo bien, pero ahorita veo que estamos tambaleando con esa estructura porque es conversación en vivo, que es la diferencia. Ahorita no la hemos escrito, es conversación en vivo la que están generando, ¿ok? Así que solo para que les quede ya como ahí, fresh en la memoria, vamos a ver eso. ¿Okay? Voy a poner aquí el cuadrito. Me dicen si ya están viendo la pizarra, por favor. Ok, vamos a iniciar. Ok. Vamos a iniciar con question. Ok. Uy. Question. Tengo dos estructuras. Para singular, sería is there a o an. Ok. Is there a o an? Ejemplo. Is there a laptop in the office? En este caso, porque será la imagen, una oficina. Ok. Si yo estoy hablando en singular, voy a preguntar con is. Is there a o an? Eso va a depender si la palabra empieza con vocal o con sonido. Is there a laptop in the office? Si fuera una manzana, diría an apple in the office, right?
Esa es la versión de ustedes. ¿Okay? Para contestar, vuelvo y repito, se los he venido diciendo todo el módulo, pero se los voy a seguir diciendo hasta que se acabe. Presten atención a la pregunta, porque de ahí toman parte de la respuesta, si no es que casi toda la respuesta. ¿Cómo así? Ocupa el verbo to be en singular y el objeto es el mismo con el que voy a contestar, ocupa exactamente lo mismo. ¿Cómo sería la respuesta? Answer. There Puede, dependiendo, puede ser yes, there is an apple in the office. Y ahorita quiero que la vean toda la estructura, toda la oración. Acostúmbrense a parafrasear mientras estén en la etapa principiante. ¿Ok? Porque si yo digo, sí, voy con yes, there is. Ajá, pero si nunca paso de ahí, nunca presto atención a toda la oración y la pregunta, nunca voy a hacer una conversación larga. ¿Okay? Entonces acostumbrémonos a la versión larga completa ahorita. O si la versión fuera negativa, sería no, there is not an apple in the office. ¿Verdad? Esas son mis dos versiones. El is es específicamente para singular. Puede ser persona, puede ser cosa, puede ser color, luz, lo que sea, cualquier objeto o cosa, ¿right? Pero si es singular, si solo es uno o una, es is. Con la pregunta, is en la respuesta. ¿Right? Next. Vamos a repasar las preposiciones porque vi que estaban ahí como. Antes de contestar, veo algunos de ustedes, no todos, pero veo que estaban tratando de traducirlo. Y ahí es donde se van a tener complicación. Si se ponen a traducirlo antes, es como si estuvieran dando dos pasitos para atrás. Solo recuérdense, las preposiciones memorícenselas. On, sobre, in, dentro y así. Entonces, veo la imagen, está sobre, on. Ok, the apple is on the table. Okay. The apple is under the table, si estuviera abajo de la mesa, dependiendo. Solo acostúmbrense a identificar cuál preposición es y sigan la oración. Right. Bye. Las preposiciones ya las vamos a repasar, don't worry. Ahora vamos con la pregunta en plural. ¿Ok? Para plurals. Sería entonces. Are there? Y aquí ustedes pueden preguntar any, some, o solamente, o sin ninguno de esos, right? Are there any? Are there some? Are there many? Etcétera. Right? Esto es opcional. Okay? Y luego, pues lo demás. Y acá tenemos el ejemplo. Okay. Ejemplo. Are there. Bueno, ahí tenemos la que Javier escribió. Are there some laptops in the office? ¿Hay algunas laptops? Y ustedes tienen dos versiones con Teacher, las que disculpe, pueden. Dígame. no vemos la pantalla aquí. Creo que es tu señal, Alex. Te va a tardar unos segundos. Ajá. Ahí. Ok. Y yo puedo decir, yes, there are some laptops in the office. Ojo, cuando están hablando en plural, pueden ocupar el mismo quantifier de la pregunta, some. O pueden decir la cantidad específica. Yes, there are two laptops in the office, right? Ustedes escogen ahí. ¿Ok? O puede ser, no, there are no laptops in the office. ¿Ok? No, there are no laptops in the office. Va a depender. Lo que quiero que se graben es, si la pregunta la escucho con is, la voy a contestar con is. Si la pregunta la escucho con are, la voy a contestar con are. ¿Qué más voy a usar de la pregunta? Si están usando un quantifier, ocupen el mismo y obviamente el objeto o la persona de la pregunta es la misma de la respuesta. ¿Ok? ¿Questions hasta acá? ¿Preguntas hasta acá? Solo recapitulando, esta estructura es para preguntar hay. Hay. Okay, como hay laptop en la oficina, hay gente en la casa,
hay autobuses en la carretera, etcétera, right? Es para preguntar si hay algo o alguien en algún lugar. Okay. Pueden tomarle screen a esto o foto y lo pueden pasar al grupo del WhatsApp también para los que no les cargó la imagen o la pizarra, etcétera. Si alguien nos hace la cortesía para pasar entonces a las prepositions, que les quiero refrescar también. ¿Sí? ¿Me confirman cuando ya puedo dejar de compartírselos? Ok, ya enviaron ahí. Entonces, volvemos a la PPT. Y les voy a mostrar la siguiente. Vuelvo y repito, día 3, diciéndole lo mismo. No son las únicas preposiciones de lugar las que veíamos el día 1. Existen diferentes. Hay preposiciones de lugar y otras son como para expresar ubicación. ¿Sí? Algunas, como las que van a ver ahorita en pantalla, son para expresar como no es el origen, la dirección de un movimiento. Hay preposiciones para expresar la dirección de un movimiento. Por ejemplo, miren, la pelotita va bajando las gradas. Entonces es down the stairs, bajando las gradas. Por ejemplo, where is my laptop? Oh, it's down the stairs in the office. ¿A dónde está mi laptop? Bajando las gradas en la oficina. ¿Okay? Pueden ocupar ese tipo de expresiones para indicar direcciones de movimiento. ¿Okay? O viceversa, up the stairs, subiendo las gradas. ¿Okay? No están hablando en progresivo, así es la expresión. Subiendo las gradas está la oficina, subiendo las gradas a la derecha, right? Etcétera. Out of the box, y miren la flechita hacia afuera, ¿okay? Fuera de la caja o hacia afuera de la caja, right? Out of the box, into the box, es hacia adentro de la caja, ¿okay? O dentro de la caja, right? Hablando de movimiento, dirección de movimiento. No es lo mismo que la preposition of place, in the box, ubicada dentro de la caja. On, sobre. Vamos a repetir las que ya vimos, las primeras, porque vi que estaban fallando ahí. On the box. In es adentro de. On es sobre. Under es debajo o abajo de. Next to, a la par. Toward the box es en dirección hacia. ¿Okay? Aquí es toward the box, pero en realidad tower la podemos usar en cualquier cosa. For example, there is a private school towards my house. Hay un colegio privado hacia mi casa, dándose a mi casa. ¿Right? Entonces, este no es necesariamente the box, pero tower es dirección hacia. Away from es lo opuesto. Away es alejándose de. ¿Okay? Away de. Lejos de, alejándose de. Past. Y lo que es el objeto o el lugar. Past quiere decir pasando, ¿ok? You will see a gas station past the mall. Va a haber una estación de gasolina pasando el centro comercial, ¿ok? Past the mall, you will see the gas station, ¿ok? Over, por sobre, hacia arriba de. Vuelvo y repito, esta no es de lugar, es de movimiento. Okay, dirección de movimiento. Over the box. For example, you have to jump over the bench. Tienes que saltar sobre la banca. Jump over the bench, right? Between the boxes, este ya lo habíamos visto. Between, en medio de. Among es entre. Among the boxes, entre las cajas. Okay? I have many friends among my. No, I have a special friend among all my friends. Tengo un amigo especial entre todos mis amigos, right? Among, entre, okay? O I have one big problem among all my problems. Tengo un problema enorme entre todos mis problemas. Among, right? Among, entre. Cuando hay muchas cosas o muchas personas, entre. In front of, es decir, de lugar. Enfrente de, behind, atrás. Y está onto exactamente esa, en dirección encima de algo, right? Off the box,
off es bajarse de. Por ejemplo, I get off the bus in the next stop. Yo me bajo del bus en la otra parada. I get off the bus. Right? Around, alrededor. Around es alrededor. Under es atrás, igual que behind. Exactamente lo mismo. Above, lo que les mencionaba ayer, above es sobre algo, pero sin hacer contacto. Miren, on es encima de cuando está tocando la base, right? Above es arriba de, pero sin hacer contacto. Below es igual que under, pero sin hacer contacto. Okay? Near, cerca de. Near, cerca de. Y far, lo opuesto, lejos de. ¿Ok? Along es como decir recto. Go, follow along, siga recto. Follow along, siga recto. Across, cruzándose. Cruzando la calle, cruzando la avenida, etc. Across the street, across the avenue. Y through también es mediante, a través de. ¿Right? Estas son preposiciones tanto de movimiento, dirección de movimiento, como de lugar. Les recomiendo que le tomen foto, tomen la captura, practíquenlas, practiquen hacer oraciones con ellas para que se las vayan memorizando. Realmente solo tenemos un día de haber visto las prepositions y ahora que las estamos practicando con todo. Así que no se preocupen que todavía no están full memorizadas, pero sí necesito que se las memoricen para que las puedan ir incorporando en conversación. ¿Okay? Thank you, Moisés. Moisés nos acaba de hacer el favor a todos. Ahí tienen el Zoom de ch en el chat de Zoom. En el chat de Zoom, ahí está. ¿Okay? Bye. Teniendo esto en cuenta, a continuación vamos a hacer la actividad número 2 que les mencionaba al inicio de la clase. ¿Okay? Van a hacer un mapa y para esto vamos a hacer igual que, no sé si fue ayer o anteayer, que compartían el documento, compartían la imagen en la pantalla cuando estaban presentando. Ok. Quiero que tengan esa acá como referencia, pero no es necesario que lo hagan así de grande y así de específico. Ok. Pero para que tengan este como referencia, el que está ahorita. Okay. Now, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Nos dice la actividad. Crea su propio mapa. Create your own map with your workplace and on it. And the places, buildings, and others that surround it. Show and explain your map to the others. Van a entrar a las salas, van a crear un mapa entre ustedes. Tiene que estar el lugar de trabajo de uno de ustedes. Puede ser de cualquiera, ¿ok? Pónganse de acuerdo. Y van a poner en el mapa, justamente como acá, ¿ok? Por ejemplo, aquí está inglés corporativo, digamos. Aquí está inglés corporativo y voy a poner los lugares que están cercanos, ¿all right? En el mapa. Y cuando regresemos a la sesión, lo van a explicar. Por ejemplo, inglés corporativo is in the corner of Barrios Street. It is next to the Sports Palace and it's across the street from the mall. There is a park near inglés corporativo, but there is also a church in front of the park. Okay? Traten de hacer por lo menos 5 o 6 oraciones describiendo el mapa que ustedes están hablando en ese momento. Okay? Tomen este como referencia, pero pongan su lugar de trabajo y los lugares que están cerca. Pueden inventar. Realmente un mapa es a su creatividad, ¿no? No tiene que ser tan largo como este, les digo. 5 o 6 oraciones por grupo, estamos bien. ¿Okay? ¿Pero lo vamos a hacer partiendo del parque o qué? No, no, sí. De su lugar no. De trabajo. Su lugar de trabajo. Partiendo de su lugar de trabajo y las cosas que lo rodean. Y si yo trabajo en el desierto, no hay nada cerca, pues vuelvo y repito. En el desierto. Inventen, sean creativos. Como Moisés, que trabaja en diferentes lugares de campo, ¿verdad? Entonces ahí Moisés aplicamos la creatividad y es como un mapa. Hey, ya nos dijo la maleza ahí enfrente. All right. Vaya, entonces, ya están abiertas las salas. Les voy a dar 10 minutos para esta actividad. Enfóquense en 2 cosas. El dibujito puede ser súper chafa, no importa, solo lo van a proyectar para que se identifiquen, ¿no? Pero las oraciones, por lo menos 3 oraciones cada participante para que puedan practicarlo pero, todos. Dice de que solo tomamos por decirlo así, el lugar de trabajo de uno, entonces
Deberían ser las mismas, digamos, si son dos participantes, seis oraciones y que cada Uh-huh. uno lea tres. ¿Sí? Así, ah, ok. Exacto, ¿verdad? Okay. Las salas están abiertas, tienen 10 minutos a partir de este momento. Pueden ir ingresando. No, sorry, no veo el icono de la sala, perdón, sorry, para entrar. Quiero ver Alexander Rivas, sala 3. Lo voy a mover ahorita a la sala 2, pero no acepte Alex todavía. Ya le voy a decir Okay. cuándo. Pero... Ahora sí ya puede, en la sala 3.
Okay, so listen, we're at, ¿cómo van con la actividad? Nos faltaron dos líneas, nos faltaban. Vaya, nos faltaron. Three more minutes, please. Eso les iba a decir, les voy a dar 4 minutos, entren a las salas ahorita, a las 55 regresamos y nos da 7 minutos porque empezamos tarde, 2 minutos ahora. Así que tenemos 4 minutos hasta las 55 para que completen y regresamos.
Okay, now that we're all back. Vamos a iniciar entonces. Ya estamos todos de regreso. Vamos a iniciar entonces con la sala número 2. Tenemos a Emilio Leiva y Javier Adonado. Sí, mi solito. ¿Está compartiendo? Yes. Sí, ya lo vemos. Vale, ok. O sea, no le hice mucho detalle, pero... Sí, está bien. Vale. Iniciaría así. I work in Segunda Brigada Aérea de El Salvador. Behind is Airport International Arnulfo Romero. 2 is located in the streets that lead to Quality Hotel. Comalapa Street. Across the street is Bicentenario Park. Okay. No me quedo mucho tiempo de meter mucho detalle, pero es la idea. O sea, all right. usando la calle está el Parque Bicentenario, calle que conduce hacia el Quality Hotel, que es la misma Comalapa Street. Sí lo entendimos, Javier, sí lo entendimos. Internacional. ¿Solo Emilio no participó? Solo estuve poniendo atención, pero Javier lo hizo. Ah, ok. Va, está bien. No se preocupen. Thank you, Javier, Emilio. Gracias. Very good job. Gracias. Es que no, no es que vaya, es que no alcanza el tiempo y como era sí, una idea. No le he dicho absolutamente nada. Estamos bien. Thank you. Bueno, Vamos ok. entonces con la sala 3. Vamos a escuchar a Alex y Wilmer, por favor. Teacher, nosotros no logramos hacer mapas, solo lo hicimos así. Vaya, está bien. Digan las oraciones, está bien. Empiezo ya, Wilmer. Hi, Wilmer. Hi, Alex. Nice to meet you. Nice to meet you, too. Where do you work? I work in San Martin. Okay, I like visit your zone to vacation. Are a place de interest? Oh, yes. Near my board, there is shopping center where there are many places interest. There are supermarket, food court, cinema, gyms, and much more. What place of interest are new to work? Yes, I have place the interest. I from is shopping center La Joya in the carretera Big La Libertad. I have ¿cómo se llama? I food drink and I in the jeans and more. All right. All right. Por cuestiones de tiempo nos vamos a quedar hasta acá. Vamos a repetir esta conversación. Wilmer, Alex, sé que por cuestiones de tiempo no la logramos pulir. Sé que no se preocupen, pero hicieron el esfuerzo, que es lo que importa también al final del día, ¿right? Los demás no se preocupen. Igual tenemos otra clase, tenemos clase lunes. Así que créanme que les falta practicar bastante y tenemos los ejercicios justos para que ustedes puedan agarrar soltura en este tema, ¿de acuerdo? Así que tranquilos, descansen el fin de semana, les voy a pasar asistencia una vez más. Please be ready, ¿ok? América Lizeth Campos. Present. Thank you. Ángel Alexander Rivas. Carlos Armando Carpio. Present. Thank you. Claudia Vanessa Escobar. Edwin Alfredo Minco. Enrique Manuel Rosales. Present. Thank you. Israel Emilio Leiva. Present. Thank you. Javier Adonai Garay. Present. Thank you. Leslie Lisbeth Castro. María del Carmen Recinos. Present.
Thank you. Mateo de Jesús Torres. Present. Thank you. Moisés Elías Torres. Present. Thank you. Natalia Alexandra Leiva. Rosemary Flamenco. Vanessa Guadalupe Carranza. Wilfredo Renderos León. William Eduardo sí, Enríquez. Y Wilmer Alexander Mendoza. Present. All right, very good. Eso es todo por esta noche. Descansen, que tengan un feliz fin de semana. Se pongan baterías, repasen clases. Y los veo el día lunes. Have a good night, everyone. Good night. Good night, thank you. Good night, have a happy weekend. Good night, see you later. Bye.